Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Empresarios Argentinos TV. Si hablamos de inversiones y de desarrollo inmobiliario, la invitada de hoy es una gran referente en Tucumán y el norte del país. Cristina Salim, arquitecta y asesora de inversiones, referente en Norurbana. Nos contará sus inicios, su actualidad y sobre todo su gran proyección. Apasionada en su actividad, nos contará toda su historia familiar, únicamente en Empresarios Argentinos. No perdemos más tiempo y compartimos la nota con Cristina Salim. Cristina, bienvenida a Empresarios Argentinos, un gusto tenerte. Hace poco estuvimos en radio, pero queríamos, bueno, la gente se renueva, el público se renueva, queríamos contar un poquito la historia familiar de esta empresa en constante crecimiento, que la fundó tu padre, que bueno, de alguna manera sigue interactuando y de alguna manera este crecimiento en este cambio generacional tuvo constantemente esta plataforma, esta unidad de negocio que es Norurbana, así que bienvenido a Empresarios Argentinos. Bueno, muchas gracias, Carlos. Este espacio la verdad es importante, sobre todo para otros emprendedores que les gusta escuchar historias de lo que hemos vivido para llegar hasta acá, hasta donde estamos. Justamente la importancia esta, ¿no? De decir, cuando uno habla de Norurbana, que me pasó, te conté el otro día, de estar buscando en algún momento para alquilar, y Norurbana es obviamente un referente a nivel provincial, pero también a nivel de otras provincias del norte, que originó tu papá, hizo crecer tu papá, de alguna manera esa mirada de él en el campo en sí, y ustedes ya dándole un salto de calidad, pero contame un poco más, antes, cómo nace con tu padre la formación de esta empresa. Cómo nace Norurbana. Exacto. Bueno, mi papá es el ingeniero Roberto Salim, él es ingeniero agrónomo, él comenzó con esta actividad hace 40 años, un aficionado del campo, y se dedicó toda la vida al asesoramiento en general y a la compra, venta y arriendo de campos. Toda la vida se dedicó a eso, estuvo siempre ubicado en Barrio Norte, su oficina, y bueno, después aparecí yo, arquitecta. Nunca tuve en mi cabeza dedicarme al corretaje. Un poco la vida me fue llevando con ganas de ayudarlo a mi papá, de darle una mano en su trabajo. Empecé a involucrarme de a poco y también por las casualidades de que mi oficina estaba junto a la de él y a donde yo llevaba los trabajos de arquitectura. Siempre me ha gustado mucho la dirección técnica. Bien. Ya había trabajado en otras empresas, siempre trabajé desde la facultad. Y bueno, me fui metiendo en este mundo del corretaje y te puedo decir hoy que me fascina, que es mucho más interesante de lo que se ve de afuera. Sí, sí. Y fuimos creando, hace 10 años se creó Norurbana. Bien. Nació con la idea entre los dos de fusionar un poco las necesidades de los clientes de él, que eran clientes de inmobiliaria rural, que tal vez necesitaban volcar sus inversiones en el mundo urbano. Claro. Y bueno, nos unimos los dos, cada uno en su área. Potenciándose el uno al otro. Sabés que el valor agregado justamente que tiene cualquier empresa o cualquier emprendedor es justamente el plus, ¿no? El valor agregado que se le pueden dar, valga la redundancia. Si de alguna manera me decís, producís limón, industrializarlo. Exacto. En este caso podría trazarse la misma trazabilidad, como decís, che, de alguna manera estás asesorando a tu padre en el campo, bueno, che, querés invertir en otra oportunidad, en otro lugar, bueno, nosotros tenemos un área también importante. Creo que, y conocer también el proceso tuyo, de tu padre, de decir, che, hacemos esta alternativa y tenés otra alternativa acá en la ciudad o en otra provincia, creo que le terminó dando un salto de calidad o de crecimiento, por llamar de alguna manera, a Norurbana en sí, ¿no? Sí, sí. O al equipo de trabajo de ustedes. Sí, hemos formado un equipo en el que después entró mi marido. Mi marido también es arquitecto y siempre tuvo su empresa constructora. Y en el camino fuimos viendo esta necesidad de fusionarnos los tres, sí, ¿no? Sí, sí. Y terminó siendo lo que hoy es Norurbana. Que presta este servicio integral del que yo te contaba, sí, sí. A donde el proceso empieza tal vez en el campo, en la ciudad, con la construcción y hay infinidad de cosas para hacer. Siempre buscando el objetivo ese de poder acompañar al cliente en un proceso. Claro.
no es un solo hecho de compro o vendo o alquilo, claro, sino es un proceso de muchas acciones que se llevan a veces, y que una empresa pueda acompañar en todo ese proceso resulta muy cómodo para el cliente. Sí, y hablamos de esto mirándolo un poco desde el propietario, ¿no? De decir, bueno, a ver, quiero alquilar, quiero vender, quiero administrar, quiero refaccionar, quiero construir. Yo creo que tener esa tranquilidad de decir, che, me quedo con una empresa que seria, familiar, de muchos años, si bien tu padre la fundó hace 40 y pico de años, más lo que lleva a Norurbana, está hablando de 50 años, 45 años, que realmente habla de una empresa que no todas puedan tener esa tranquilidad para brindarle, en este caso, al propietario o al inversor, ¿no? Sí, sí, es una tranquilidad enorme, la experiencia es impagable. Claro. Porque son años familiares de acompañamiento. Son años familiares, y eso es un sostén muy importante. También para mí y para mi marido, como nos sostenemos mucho en la experiencia de 40 años de mi padre. Así que bueno, sí, hemos logrado un equipo, la verdad, multidisciplinario. Uh-huh. Hoy trabajan con nosotros otras personas, seguro. El área contable, los dibujantes, los vendedores, claro, como para poder cubrir todos los pasos. Sí. Cristina, tenemos que ir a un pequeño corte. Ya hablamos un poquito de este nacimiento, ¿no? A ver cómo nace o cómo lo creó tu papá en hace un tiempo atrás. El valor agregado que ustedes ya le dieron a esta estructura ya armada por él. Pero ahí en Tucumán mismo, la gente que busca algo, siempre busca algo más, una bote de pasar. Che, sí. No solamente alquilar, sino que alquilar y que me construyas, sí, algo, sino que, o que me orientes en la parte de inversión. Y no hay mucho en Tucumán. No hay mucho que te digan, che, no, mira, no es momento para construir, sí, para construir comercialmente. Bueno, hay un asesoramiento, sí, que creo que lo estás brindando, sí, sí, personalmente. Me gustaría que al regreso hablemos de este servicio, que es muy, muy valorado o poco valorado, porque no lo hay mucho, y varias cositas más de la actualidad de Norurbana. ¿Te parece? Me parece bien. Vamos a un corte y continuamos con más Empresarios Argentinos con Cristina Salim de Norurbana. Entre todos, nos cuidamos y nos protegemos del dengue y coronavirus. Estamos comprometidos. Ponemos todo nuestro amor y pasión por nuestra gente. Todo tiempo difícil pasa. Esto también pasará. Pronto nos volveremos a abrazar y compartir como en los buenos tiempos. Municipalidad de Famaillá. El mejor utilitario ya está acá. No le gana a nadie en precio y calidad. RPCK en Blue Motors. Conseguilos en Blue Motors, Avenida Mitre 109, Tucumán. Laboratorio Flores, un paso adelante siempre. Cristina, muchas gracias por esperarnos. Y aprovechamos, le mandamos un saludo, un abrazo grande a Juan Rogia, que nos sigue mandando incluso mensaje ahora en el corte. Sí, él nos acompaña. Nos acompaña en todo, así que en nada. En todos los temas publicitarios. Fue un nexo también entre nosotros que está bueno, porque... y ya vamos a hablar de esto, ¿no? De justamente... Es una empresa que tuvo mucho crecimiento y por ahí el acompañamiento va también con un posicionamiento, con un manual de marca, con una imagen, sí, que Juan trabaja muy bien ese tema, ahora ya vamos a hablar de eso, sí, pero queremos mandarle un saludo a Juan. Bueno. Cristina, justamente esto, ¿no? Para continuar un poco el hilo del primer bloque, hoy en Tucumán
si tenés una propiedad y hoy en día con la situación, bueno, la Argentina en sí nunca te da una estabilidad, sí. Eso vos misma como asesora de inversión lo vas a saber. Ya la persona no busca solamente comprar y vender o decir qué hago, no, la provincia está en falta con personas que puedan asesorar financieramente y asesorar en inversión sin tener un negocio en sí. Uh-huh. Buscado en personalmente. A ver, ¿qué te quiero decir? Necesito construir, sí, te construyo. No, capaz que ustedes hacen un asesoramiento un poco más amplio. No sé si podés construir esto acá, te conviene construir algún tipo de salones, de locales. Bueno, ese asesoramiento no hay en la provincia y ustedes lo están haciendo en tu persona también, fuertemente, Cristina, ¿no? Sí. Mirá, en estos años me cansé de ver personas que hicieron compras erradas porque no conocían el código urbano. Claro. Porque fueron a un lugar, dijeron quiero comprar este terreno que me parece hermoso, se lo venden y listo. Y después quieren ir a hacer un edificio y se enteran de que ahí no pueden habilitar su edificio o pueden construir menos de la mitad de lo que querían o que ahí el estudio de suelo no dio lo que esperaban y tienen que salir a vender, pero resulta que cuando salen a vender lo tienen que vender a menos. Claro. ¿Por qué? Pues justamente por estas situaciones. Exactamente. Entonces, es muy importante y siempre hago mucho hincapié a mis clientes en hacer un análisis profundo de lo que van a comprar, sobre todo en temas de inversiones. Claro. Por ahí lo de vivienda es más sencillo, ¿no? Pero lo que son las inversiones y lo que va apuntado a construcción, hay que conocer el código urbano, hay que conocer el entorno. Obviamente hay que estar actualizado en cuestiones económicas del país, sí. Donde a veces es mejor ir por un camino o por otro. Me ha pasado de tener que decirles a clientes, no, claro. Espera ahora, claro, claro. Esperemos unos meses, no es el momento. Con el perjuicio que eso puede llegar para vos, porque a ver, entendamos esto, porque a ver, te puedo decir de esta manera. Si vos fueras por una cuestión de únicamente comercial tuya, decís, che, lo hacemos. Sí. Después fíjate vos cómo lo solucionas. No va por ahí también el servicio no, a ustedes, sí, ¿no? Sí, claro, Carlos. Yo tengo muy claro que si un cliente hoy se va contento, sí, va y sobre todo el que es inversor. Claro. El que es inversor vuelve a invertir. Rara vez se queda ahí. Entonces, el que se va contento vuelve y recomienda. Claro. Y la idea es que si hemos construido un local hoy, hagamos dos mañana, seguro. Y tres pasado mañana con el mismo cliente. El mismo cliente. Así que, no, y aparte es mi deber también como arquitecta ver las propiedades de ese ángulo, seguro, ¿no? Seguro, seguro. Uno piensa, Cris, y discúlpame que te interrumpa en esto, pero quiero remarcarlo. Yo inversor, voy y quiero comprar una propiedad para hacer algo, un terreno para hacer algo, pienso que tal vez si te busco para que además de comprar una propiedad o un campo, lo que sea, el servicio este... ¿Tiene algún costo más? ¿El servicio de la asesoramiento? No, servicio. No. Porque viste, no, vos no decís, no, que no. Aparte tengo que pagar un servicio para que me asesores y puedo hacer lo que yo quiero en esa propiedad. No, no. ¿O está incluido dentro de los servicios que brindan Urbana? No, está incluido totalmente. El asesoramiento va siempre. Incluso tengo clientes a los que les estoy asesorando todo el tiempo respecto a los alquileres, a posibilidades de refacciones de los inmuebles. Y obviamente el costo va después, cuando se vende, se compra, seguro, se alquila, seguro, digamos, seguro se termina el negocio, seguro, ¿no? Seguro. O se construye. Pero es vale muy la pena importante. Remarcar esto. Sí, sí, y remarcar ese acompañamiento total. Integral, claro. ¿No? Integral. Ayer me llamaba una cliente, me dice, tengo un terreno para vender y quiero remodelar mi casa, y bueno, tasamos el terreno, lo ponemos a la venta y con esa plata hacemos un análisis de donde ella vive, qué locales se puede hacer, quiere hacer unos locales comerciales, claro, claro. ¿Sí? Entonces, después haremos ese local, después lo pondremos en alquiler y después lo administramos porque estamos creciendo mucho en el tema de administración, porque el hecho de que tengamos la empresa constructora que nos facilita mucho estar en cada detalle, el cliente queda muy cómodo, queda muy conforme, porque no tiene lo haces comprar, lo haces construir, lo haces mantener, lo administras y lo refacciona, creo que está tranquilamente y lo cubierto. Lo mantenés, y bueno, se fue el inquilino, me parece que la pintura no está tan linda, lo pintamos, ¿qué opinás si ponemos, no sé, unas flores para que quede más lindo? Sí. O si ampliamos, o si...
Y el cliente, la verdad, no tiene más que pasar a cobrar su dinero. Sí, sí. Y eso es justamente, el valor agregado que le dieron ustedes. Tu marido, el nombre de tu marido, Máximo, que de paso lo saludamos, que en algún momento se va a sumar a contar alguna actividad. El valor agregado este, ¿no? De tu papá estar en una zona de confort, él con años de experiencia ya en esto, asesorando en su actividad, a generar algo más, ¿no? Creo que justamente Norurbana creció en este tiempo por esto, ¿no? Justamente este valor agregado. Sí. Tenemos que ir a un pequeño corte, Cris. Me gustaría que al regreso hablemos la actualidad puntual, uh-huh, el crecimiento, una misión y visión que puedan tener tanto la empresa como vos, como directora de la empresa en sí, y el impacto que tuvo la pandemia en el sector, que termina siendo importante, y obviamente dónde lo podemos encontrar, y un mensaje final emprendedor. ¿Te parece? Perfecto. Vamos a un pequeño corte y continuamos con más Empresarios Argentinos. Laboratorio Flores, un paso adelante siempre. Carlos Trayán Administración, un referente de la propiedad horizontal, presidente de la Cámara de Administradores de Tucumán y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Económica. Más de 12 años de experiencia y nombrado como uno de los mejores administradores del mundo. Te ofrecemos transparencia y organización para tu edificio. Contamos con un equipo de excelentes profesionales a disposición para brindarte una mejor calidad de vida. Búscanos en las redes. ¿Sos emprendedor o productor y necesitas formar una sociedad? ¿Buscas asesoramiento y agilidad en tus trámites societarios? En Empresarios Argentinos estamos para ayudarte. Te asesoramos para realizar la constitución, modificación, cesión, regularización, liquidación y disolución de todos estos tipos de sociedades: SRL, SA, matrícula individual y SAS. Escribinos a trámites@empresariosargentinos.com.ar y te ayudamos en lo que necesites. Empresarios Argentinos, más servicios empresariales para vos. Cristina, muchas gracias por esperarnos, por haberte hecho un tiempo también en tu agenda. Y como te decía, por ahí no va a ser la primera ni la última vez que vas a estar. La próxima vez me gustaría que vengas con Máximo también para que contemos un poquito ya desde otro punto, ¿no? Viendo un poquito las áreas de inversión, las posibilidades y, por qué no, un asesoramiento también para el público y para el empresariado. Pero no me gustaría terminar un poco esta entrevista sin hablar un poquito de la actualidad, ¿no? Ustedes están en un rubro que de alguna manera seguramente tuvo un impacto importante esta pandemia. Tuvieron que seguramente reinventar, porque no es lo mismo atender, mostrar propiedades en la situación actual. Bueno, ¿qué impacto tuvo en este caso en el rubro de ustedes? Sí. Mira, esta pandemia nos agarró con más trabajo que nunca. Mira, no porque haya más ventas, sino porque hubo que reinventarse y hubo que... Hay todos los días que rever el tema precios, uh-huh, sobre todo. Sí. El dólar ha pegado un gran salto, como vos sabés, y las propiedades están muy relacionadas al dólar, pero no se mueven en la misma medida. En la misma dimensión, claro. Entonces hay que retasar las propiedades constantemente. Y a la hora de tasarlas nos encontramos con muchas piedras en el camino, porque el mercado hoy, si vos salís a ver valores, encontrás de todo. Uh-huh. Precios altísimos, precios bajísimos, entonces no ¿Esto hay... ¿Esto es por la justamente por la demanda que hay, por la oferta y demanda, o vos qué crees que pueda...? Ha sido tan brusco el cambio... Es algo rara, ¿no? Ha sido tan brusco el cambio del dólar que hay gente que... no le preocupa vender, que no se movió en precio en dólar, hay gente
que no se movió en precio en peso. Claro. Hay gente que está necesitando porque sí. mucha gente se quedó sin trabajo y está sí. necesitando vender. Bueno, entonces salís y encontrás de todo. Claro. Entonces en una cuadra encontrás propiedades de 1000 valores. Claro. ¿Sí? Entonces claro. a nosotros nos cuesta el doble de trabajo claro. porque ya no existen los comparativos. Y nos cuesta el doble de trabajo convencer al cliente de cuál es el precio acorde de su propiedad. Claro. Siempre yo soy una convencida que si de entrada nos das un precio acorde, el tiempo perdido es claro. increíble, increíble. Y bueno, hablábamos en el blog anterior de la situación del país, ¿no? Y que Tucumán no es una burbuja, sino que tiene un impacto importante. Esta situación de un país o de una provincia que por ahí no tenés reglas claras en distintas situaciones, y que nunca es momento para invertir, sí. pero bueno, si te quedás con esa situación, yo creo que ahí entran a jugar ustedes, como empresa me refiero, vos como asesora de inversión también, entra a jugar estar primero actualizada, sí. capacitándote todo el tiempo, y siempre estar un pasito más a la hora de asesorar, a la hora de invertir, y a la hora, ¿por qué no?, de hacer un acompañamiento, porque esta gente que vos decías, tiene una propiedad, quedó sin trabajo, no sabe qué hacer, necesita vender para hacer algo. Creo que ahí está el secreto del éxito que están teniendo ustedes o del crecimiento, esto que dijiste, de que tienen mucho más trabajo, en estar atento, ¿no? En estar al lado y cerca del inversor en este caso. Sí, sí, hay que estar muy actualizado, por eso todo el tiempo estamos estudiando, haciendo cursos. Uh-huh. Pero mira, yo lo que pienso es que hay dos tipos de personas, digamos, el inversor que hace negocios y después el común de las personas, ¿sí? Uh-huh. Al común de las personas lo que le digo es, si vos estás fijándote todo el tiempo lo que pasa en el país, nunca es momento de invertir. Si no es por A, es por B, ¿sí? Claro. Hay que a veces poner en la balanza y cotejar lo que uno necesita para poder tener lo que uno quiere. Seguro. La calidad de vida que uno quiere o lo que sea. Entonces, ir por ahí y no estar mirando, uy, que si el dólar, que si claro, no, que claro. si... Siempre y cuando haya una seguridad, ¿no? Sí. O sea, me pasó este año de un cliente que me dijo, Cristina, quiero vender mi casa porque estoy pensando hacer unos loteos. Y yo dije, ¿tenés otra cosa aparte de tu casa? No. Entonces no vendás este año. Este año no, ¿me entendés? Es un señor mayor que tiene solo su casa y tal vez en ese proceso en donde él vende su casa, compra el terreno y quiere comenzar el loteo, perdió toda la plata. Claro. Entonces, veamos cómo venimos el año que viene. Entonces, siempre hay que ver a quién también uno está asesorando en este... Y fijarse todo un entorno en también, este entorno ¿no? tan cambiante. Sí. Es tremendo. Nombraste justamente estos procesos de Nonurbana de tener desde la parte de campo, desde la parte de administración, de asesoramiento, de inversión y también de construcción. Creo que ahí tu marido también entra sí. en un papel muy importante porque dijiste una cosa fue llevando a la otra. Y hoy termina siendo una unidad de negocios muy importante la construcción porque justamente hace ese valor agregado, ¿no? Sí. Te vendo y te construyo o te arreglo y te refacciono. Sí. Bueno, termina siendo una pata muy importante también, ¿no? Y hoy conviene mucho construir, ¿sí? Yo creo que el que tenga unos ahorros tiene que volcarse a la construcción porque la construcción en dólares ha bajado muchísimo su valor. No, mira, bien, ¿sí? Bien ese detalle. Y siempre te termina dando una seguridad. Y ahora con la nueva línea de créditos Procrear, uh-huh. Todo ese rubro de vivienda que en los últimos años ha estado paralizada, todos nuestros colegas tenemos casas de término medio que no se pueden vender porque la clase media no ha tenido acceso a crédito, claro. a crédito ni a ninguna posibilidad de comprarlas. Bueno, este es el momento donde todas esas propiedades que venían quietas tienen que empezar a resurgir. Y por eso también el asesoramiento nuestro de tener los papeles en orden para poder vender tu propiedad y no perderte la oportunidad de esta etapa de los créditos hipotecarios, bien. ¿Sí? Y si vas a comprar, también saber bien qué estás comprando porque tal vez llegas a un punto con el crédito que si no tenías de entrada bien los papeles, claro, no lo podés. Terminas perdiendo. Claro, buen detalle. ¿Sí? Y justamente de lo minucioso que son ustedes a la hora de las exigencias en este tipo de... para dar tranquilidad tanto al propietario como al inquilino y viceversa, sí. ¿no? Cristina, llegamos al final, pero me gustaría dos cosas. Una, que nos dejes un pequeño mensaje emprendedor también, de una empresa familiar también en constante crecimiento. Y nada, dejaste muchos temas en el último bloque que me gustaría
para una próxima vez, ya ahondar un poquito más, ¿no? No sé si hacer un espacio de inversión, pero bueno, que de alguna manera nos cuente un poquito todas las novedades, ¿te parece? Sí, sí, la verdad que hay tantos temas para hablar. Bueno, no, por eso digo que no va a ser la última vez. Sí. Así que nada, agradecerte, dejarnos un pequeño mensaje y además comentarnos dónde los encontramos, teléfono, mail, redes sociales, lo que vos consideres. Bien, nuestra oficina está en Avenida Conquija 1072, estamos en horario corrido de 9 a 5, tenemos nuestra página web, norurbana.com.ar, y nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. En esta época estamos tratando de estar en todos los medios y en cada detalle, ¿no? Con las mejores imágenes. Bien. Y demás. Así bueno, ya lo buscamos en todas las redes y demás como Norurbana. Un sí. Pequeño mensaje emprendedor para el profesional, para el emprendedor que esté iniciando. Bueno, como emprendedora lo que puedo decir es que siempre hay que mirar para adelante. Como hablábamos, a veces uno no cuenta con todos los recursos que quisiera, pero con mucho trabajo, mucha constancia y una planificación a corto y a largo plazo se terminan lográndolo, dando las cosas, sí. Los proyectos. Sí, sí, sí. Cristina, ha sido un placer conocerte, ha sido igualmente. Un placer que puedas sumarte y como te decía, no va a ser la primera y última vez que te vas a sumar porque entendemos que es un tema muy importante y que queremos, por qué no, desarrollarlo con vos, que sos un especialista en la parte de inversión y demás. Muchísimas gracias por haberte sumado. Gracias a vos, un gusto. Llegamos al final del programa de hoy con Cristina Salim, dueña y directora de Norurbana Inmobiliaria y Desarrollos de Arquitectura, que nos comentó un poquito su historia familiar, la hora de invertir, por qué y para qué, y además nos tiró algunos tips también que seguramente lo vamos a desarrollar en los próximos programas. Te invitamos a seguirnos en redes sociales, en nuestro canal de YouTube y nuestras clásicas repeticiones semanales. Una vez más, y como siempre te decimos, buen comienzo de semana, hasta el lunes próximo.